nos hemos venido a La Palomera, nos hemos venido a las instalaciones de la zona deportiva, y dentro de la zona deportiva pues estamos en el bar. ¿Por qué? Pues porque ahí hay una pedazo de parrilla. Exacto. Sandra es la responsable de este establecimiento. Y aquí lo que hoy estamos disfrutando es de un pedazo de parrilla. De parrilla de tapa gratis. Aquí solo se paga la consumición, las cervezas también más baratas. Ah, qué bueno. Y esto es una de las acciones que estáis haciendo hoy y más días. Sí, continuaremos algún día más, sí. Bien. Bueno, vamos a decirles que El Mundo del Agua es la marca que regenta este establecimiento y algún otro más por ahí. Pero para que ustedes identifiquen a esta familia de hostelería de toda la vida, son los del Pájaro, que yo creo que más o menos sí. Ustedes se dan cuenta dónde están. Pues aquí ellos están poniendo en marcha pues todo lo que es un buen servicio hostelero para que ustedes puedan venir a disfrutar. No hace falta que vengan a las instalaciones deportivas si no quieren. Pueden venir directamente aquí a desayunar, a tomar el pincho, a tomar unas buenas raciones. Sandra, ¿a qué hora abres por la mañana? Abrimos a las 8. A las 8 con desayunos de buenos, con tartas caseras, bizcocho casero. La tostadita esa de pan. De jamón. Qué tenemos bueno. Tortilla también hecha por nosotros. Sí. Estupendo. O sea que aquí venimos a las 8 de la mañana. Tenemos mucho sitio para aparcar. Sí, tenemos un buen grande, sitio sí. para disfrutar. Y luego ya si vamos dejando pasar el día, pues ya empezamos un poquito a decir, oye, vamos a sacar unas cervecitas, un buen vermú, un buen vino. ¿Y qué tenemos hoy de pincho? Tenemos tipo de tapas caseras también, de cuchara, con garbanzos con callos, tenemos también de tenedor, con rabo, tenemos paella de vez en cuando también. Sí, cada día tenemos algo distinto. También hay raciones y hay tapas, también tenemos bocadillos, pulgas. Ah, qué bueno. Oye, si yo dijera, ¿qué ración me recomiendas que no me puedo perder cada vez que vengo? Los callos están muy buenos. El rabo solos está bueno. Solos o con garbanzos, ¿no? Bueno, solos o con garbanzos, sí. Ajá. Y la paella está muy buena. Y la paella impresionante. Oye, aquí estáis abiertos hasta las 10 de la noche. Aproximadamente, bueno, sí, bueno, no echamos menos, a sí. nadie. Sí, hay que quedarse a las 11, se queda. Bueno, bien. Tenemos con nosotros también a Noemí. Noemí lleva la parte de lo que es seguridad alimentaria. Sí. Ella es la responsable que aquí se hagan las cosas como deben de hacerse. Sí, muy buenas. Muchas gracias. Lo que intenta El Mundo del Agua desde hace muchos años y estamos trabajando con ellos es no solo un tema de una seguridad alimentaria bien hecha, sino un tema de calidad. Entonces lo que pretendemos es poner la Q de calidad, que ya la tenemos desde hace mucho tiempo, como vosotros sabéis, en marcha en estas instalaciones. Tendremos la Q de calidad bien implementada en el momento que tengamos todos los puntos de atención al cliente abiertos. Pero que está por ahí, por ahí. Está por ahí, por ahí ya. Sí, sí. Porque tendréis que venir a vernos cuando tengamos todo el restaurante de la parte. En ese sentido, lo que tiene que saber todo el mundo es que esta casa y con la Q de calidad lleva todos los temas de trazabilidad y seguridad alimentaria al más alto nivel. Ajá. En León hay 10 Qs de calidad y de los cuales dos los tenemos aquí en esta casa. El Mundo del Agua además... Perdón un momentín. La Q de calidad, estamos hablando que en León 10 establecimientos... ¿Sí? Entre hoteles de alto nivel, sí. Entre San restaurantes de alto tenido, nivel. La gente del Bierzo también, es decir. Que estos somos unos privilegiados, sí. Poder contar con este, sí. Establecimiento, sí. Con esto. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo que estamos haciendo es también dando una buena atención al cliente. Como evidentemente hasta que no tengamos todo en las mejores condiciones posibles no podíamos dar una buena atención, nos hemos ingeniado hasta cuando hace frío y cuando estamos en invierno a tener una terraza que en este momento será de las más grandes de León. ¿Para qué? Para que el cliente se sienta a gusto y para que la gente que espere a sus niños que están haciendo deporte, porque siempre El Mundo del Agua está muy relacionado con el deporte, siempre lo ha estado desde su creación como marca, entonces que tengan un sitio donde sentarse, donde sentirse cómodos, consuman o no consuman, que no es una cuestión solo económica, es una cuestión también de dar un servicio y una calidad del servicio a todos los clientes o a todos los usuarios de estas piscinas, que es una concesión evidentemente municipal.
que se ha estado luchando por ella y que queremos ponerla pues en el nivel de calidad que la marca siempre ha tenido. Pues es que no podemos pedir más. Es decir, un establecimiento abierto al público, cómodo para llegar, con productos de primerísima calidad y con una marca de garantía, la Q de calidad, que lo está respaldando. Sandra, Noemí, ustedes... Os esperamos aquí. Venimos de León, desde el crucero en dirección a la Virgen del Camino, y aquí a mano izquierda tenemos un nuevo centro de estética. Centro de estética Sandra Castillo. Es el momento en el que podemos utilizarlo para ponernos guapos, guapas, o para regalar a nuestra pareja un tratamiento. Por lo tanto, vamos a ver qué nos ofrece Sandra. Estamos con Sandra. Sandra Castillo lleva muy poquito tiempo aquí, lleva 2 semanitas con este centro precioso, y ahora lo vamos a ir viendo. Y yo quiero que nos cuentes un poquito quién es Sandra Castillo. ¿Por qué abre Sandra Castillo este establecimiento? Bueno, con sinceridad, soy esteticista hace muchísimos años, y creo que tengo una edad ya a la que tengo que arriesgar, y dije, pues, ¿por qué no? La ilusión, yo creo que la ilusión de todos es tener lo nuestro, y bueno, esto me gusta muchísimo, lo hago con muchísimo gusto, con muchísimo placer, me encanta atender a la gente, mimarla, ponerla guapa, me parece genial, y entonces dije, pues, es el momento, pues... Y nada, y aquí estamos, con ilusión, como siempre. Tienes una serie de aparatos, se nos tienes que explicar un poquito tu casa, ¿no? Aquí, según entramos, a la derecha tenemos este recinto precioso, y a la izquierda pues ya tenemos lo primero, ¿no? Algo que, por donde empezamos, por lo que enseñamos todos los días, esas manos que tenemos que cuidar, porque son las que nos da valor. ¿Qué es esto? Pues esto es la mesa de manicura, donde, bueno, es bastante... Lo primero, porque es lo más básico, lo que más demandamos todos, hombres y mujeres, para cuidarnos un poco. Y bueno, aquí se hacen todos los servicios de manicura normal, esmaltados permanentes, gel, porcelana, pues todo. Pues ya hemos visto las manos. Vamos a ver cómo se trata, dónde trabajas con la cara y con el cuerpo. Bueno, estamos ya en una cabina con una aparatología muy interesante. ¿Aquí qué es lo que haces en este espacio? Bueno, aquí en este espacio hacemos lo que es el IPL, el láser, los tratamientos corporales, por eso tenemos ducha, porque con alguno de ellos es conveniente, ya se sale duchadito y demás. Después tenemos la cavitación, lo que es radiofrecuencia y vacunterapia. Y bueno, después tenemos analizador de piel y demás. Y también hago los tratamientos faciales con cosmética normal. ¿Este es el lugar donde se aplica también la presoterapia? No, la presoterapia, electroestimulación, esa es la otra cabina. También tengo radiofrecuencia allí, por si coincide con dos clientas a la vez. Tengo otra cabina donde realizo diferentes, o los mismos, también corporales y demás, también se pueden realizar allí. Todos estos temas de arrugas, de la edad, de que el hombre somos muy reacio a utilizar cremas, hasta la crema solar, yo creo que nos cuesta trabajo. ¿Esto tiene corrección? Tiene, por supuesto. Lo tenemos, hay tratamientos cosmetológicos, para eso, como me decía, sí que tenemos la IPL tiene fotorrejuvenecimiento, que va muy bien para ese tipo, para las arruguitas y demás, también para la piel cansada, sin luz, sin apagada, que es lo peor. Después tenemos la radiofrecuencia va genial, y después tenemos tratamientos cosmetológicos que van muy bien, o también tenemos el Dermapen, por ejemplo, que es una técnica fabulosa que ha salido recientemente y hace que absorbas muchísimo más los viales que se utilizan con ese procedimiento, y va genial. Uh-huh. Y bueno, hay muchas cosas. Yo ahora me pongo en mi plano, hombre, aunque somos más reacios, pero luego la mujer también. Llega aquí y ¿cómo funciona el tema? Yo quiero que empezara contigo a que me trates, me haces un estudio de la piel, las necesidades, me cuentas un poquito todo lo que me vas a hacer, me informas.
Por supuesto. Primero es ver qué calidad de piel, si no tenemos ningún problemita, si no hemos tenido ninguna, según alguna enfermedad, alguna medicación que estemos tomando, porque según la medicación que estemos tomando hay cosas que no nos podemos hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado, es un seguimiento, y después miramos las necesidades según el tipo de piel de cada uno, miramos sus necesidades y vemos qué procedimiento le vendría mejor a ese tipo de piel en ese momento, porque tampoco es lo mismo verano que invierno, emocionalmente nos afecta mucho, hay muchísimas cosas que influyen a la piel, que afectan a la piel. Y supongo que la alimentación también tiene muchísimo que ver, por eso es tu idea de que el nutricionista esté también presente en tu casa. Exactamente, exactamente, es básico, la alimentación es básica, podemos hacer mucho, pero si no nos cuidamos por dentro, otra vez volvemos a estar de la misma manera. Es un apoyo, y aparte para ya en salud, el nutricionista nunca está de más, nunca está de más, y es un buen apoyo para nosotros los esteticistas, es un gran apoyo, sin duda. Aparte de los tratamientos, supongo que tú vendes también las cremas, los productos adecuados para que yo me los pueda llevar a casa y seguir en casa con tus recomendaciones. Exactamente. Yo normalmente hago lo que son sesiones, un tratamiento que puede llevar determinada, según la necesidad de cada piel, determinadas cantidades de sesiones, y siempre normalmente se llevan para casa una cremita o lo que sea que es de apoyo a ese tratamiento para poder apoyar y para que los resultados sean más eficaces. Bueno, pues nada, tenemos un gran centro de estética ya a nuestra disposición, además muy cerquita, con buen aparcamiento, con buen acceso y con unas instalaciones formidables. Sandra, enhorabuena por esta apertura y mucha suerte. Muchísimas gracias, muy, muy amable, muchas gracias. Y este programa yo creo que tiene ya que parar un poquito, hay que descansar y cambiamos. Pero antes de dejarlo, hemos querido venir a ver a una empresa que está apostando por León, por la hostelería, que está involucrado al máximo en León Manjar de Reyes. Es el Grupo Hosteleón. Grupo Hosteleón que desde hace un mes largo pues se ha hecho cargo del Hotel París, que es donde nos encontramos. Vamos a hablar con Raquel Carbajo, que es la responsable de comunicación del grupo y que nos está esperando en el Rosetón y que nos va a explicar un poquito qué es el Grupo Hosteleón, qué idea tiene de promoción, de funcionamiento. Bueno, que nos explique ella mejor y ya está. Bueno, pues ya estamos con Raquel Carbajo, que como decíamos hace un minuto, pues es la responsable del Grupo Hosteleón, la responsable de todo lo que es comunicación. Hosteleón ha querido apostar muy fuerte en León, seguir apostando porque Hosteleón tiene cosas fuera de León también, pero vamos a basarnos en León, en este manjar de reyes que hemos pasado ya con unos cuantos días de distancia sobre su final, pero que seguimos teniendo esa conciencia del manjar de reyes que es León, ¿no? Claro que sí, bienvenidos de nuevo, Fernando, gracias. Yo creo que Manjar de Reyes ha sido una apuesta extraordinaria. Y León es una ciudad gastronómica. Uh-huh. Yo creo que lo ha sido siempre, en toda su historia. Pues sí. Y que hubiera algo, un eslogan, una campaña, una idea que nos generalizase a todos, yo creo que ha sido un acierto. Ha sido el punto de unión, exacto, de todo el mundo de la hostelería, de todo el mundo del turismo y de la gente que venga por un motivo, ¿no? Que con una sola frase puedan entender lo que es para León la hostelería y la gastronomía. Y León Manjar de Reyes lo resume a la perfección. Sí. Bueno, Grupo Hosteleón ha estado muy, muy unido a León Manjar de Reyes, ha sido un potenciador, uno de los potenciadores de León Manjar de Reyes. Pero queremos saber qué es Hosteleón. Lo hemos dicho, pero queremos repetir. Dinos qué es Hosteleón y qué es lo que abarca a día de hoy. Bueno, pues Hosteleón es una empresa que se creó este año, hace 23 años. Ajá. Su propio nombre lo indica, ¿no? De aquellas tampoco se buscó, de muchos sí. Nombres ni se rebuscaron para crear lo que hoy en día es Grupo Hosteleón. Se empezó con negocios de hostelería, así se ha ido transcurriendo en estos 23 años,
Empezaron dos hermanos, ya lo sabrás, Julio y Emilio, que siguen trabajando hoy en día como los que más, y que, bueno, podrían decir que todo el transcurso de estos años ha sido todo en subir escalones, ¿no? Muy poquito a poco, pero en subir escalones. Dentro del mundo de la hostelería, hoy día somos pues una de las principales, es así, en León Capital, empresas de catering, hacemos eventos de todo tipo y tenemos un servicio propio de catering que reflejamos desde hace muy poquito también en restaurantes. Restaurantes siempre se gestionaron, pero desde hace poco sabes que se incorporó una propia marca de turismo, que es Arba Hoteles. Arba Hoteles, que lo tenemos ahí y que hemos estado ya hablando un poquito hace tres semanas, pero que hoy queremos profundizarlo. Eso es. Y Arba Hoteles, pues bueno, reúne dentro de sus hoteles, que en este caso son tres, en la ciudad de León, Abad San Antonio, en frente del complejo hospitalario de León, Hotel Santiago en la carretera Asturias y el Hotel Spa París, que estamos en la calle Ancha. Tenemos un restaurante en cada uno de ellos que funciona diariamente, que funciona para eventos y que funciona los fines de semana. Por lo tanto, somos es nuestra expresión en la sociedad de lo que es la hostelería del día a día, ¿no? Ha sido una sorpresa muy agradable que haya una empresa que tire por León. Sabemos que las dos últimas incorporaciones están un poquito adormecidas y yo creo que la incorporación de Hosteleón le va a pegar un bote para arriba, ¿no? Bueno, eso esperamos siempre. Hosteleón siempre hemos trabajado por la calidad, por el buen gusto, porque los clientes al fin y al cabo estén satisfechos, y dentro de la hostelería y del turismo nosotros vendemos ocio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces es trabajo por los eventos, pero siempre tiene un punto de ocio, y ese ocio hay que tratarlo con mucho cuidado y con mucho cariño. Y es lo que siempre intentamos. El Rosetón, por ejemplo, estamos en la calle más céntrica y mejor posicionada de todo el León, que es calle Ancha, y aquí recibimos clientes de todo tipo. Para nosotros es un orgullo cada vez que bajan estas escaleras clientes esperando disfrutar de un buen momento, ¿no? Y que luego sepamos que lo han hecho. Estamos en el Rosetón, como bien dice Raquel. Es la parte restaurante del grupo del Hotel París, de la zona del Hotel París, pero el Rosetón, que tiene su entidad propia, con una zona de bar donde poder tomarse una buena cerveza, un buen vermú, un buen vino de León, y donde poder venir a disfrutar de unas tapas, de unas raciones, de un menú del día y de unos platos muy especiales, ¿no? Sí, la cocina tradicional se mantiene. Le hemos puesto nuestro toque, o sea, León siempre tiene que poner su toque. Bien. Y yo creo que eso también nos tiene que diferenciar un poco. Vosotros estáis hablando de que hacéis eventos, antes los hacíais solamente como catering, pero ahora con tres establecimientos de todos los tamaños y medidas, no solamente vamos a hacer el catering externo, sino que también vamos a alquilar salones para convenciones, para bodas, para celebraciones de todo tipo. Háblanos un poquito de qué tamaños de celebraciones podemos tener fijas en cualquiera de los tres centros del Grupo Hosteleón. En los eventos particulares, como son las celebraciones personales, podemos hablar de 500 personas, de ahí para abajo todo lo que sea necesario. Sabes que nosotros nos hemos especializado siempre en los eventos a grandes niveles también, y congresos y convenciones profesionales. Podemos llegar con nuestro servicio de restauración a cualquier punto de León. Desde el año pasado, Palacio de Exposiciones puede reunir incluso a 1.000 personas o 2.000 personas en una misma zona. Bueno, pues todo el servicio de restauración, incluso protocolo con nuestra agencia de azafatas, y por lo tanto también la parte de gestión de eventos y secretaría técnica, nosotros lo desarrollamos. Por lo tanto, en cualquier evento profesional podemos tocar todos los ámbitos y todas las áreas. Y en los personales, pues bueno, hasta 500 personas podremos acoger dentro de nuestros establecimientos, en cualquiera de ellos, y siempre adaptarlos al final al mejor sitio, donde el cliente quiera, donde el cliente pueda, y a diferentes menús. Por lo tanto, ahora mismo la oferta podemos decir que es muy, muy amplia. Yo, con este tipo de empresas, con este tipo de actividad tan especial como es la hostelería, donde el mínimo detalle es el que cuenta, yo creo que todos tenemos que confiar mucho en Hosteleón. Ella es la imagen pública de la empresa. Raquel,
nos has explicado perfectamente todo. Quiero que sigamos en contacto y que nos sigas contando de vez en cuando todos esos avances que el Grupo Hosteleón Arba Hoteles está haciendo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Llegó el momento, ¿eh? Ya era hora. Nos queda una semanita. Dentro de una semana, el próximo jueves, Tres en Cocina vuelve a su casa otra vez, como la Navidad, ¿no? Sí, pero casi en verano. Oye, fíjate qué sitio hemos elegido. San Marcos, el auditorio, y justo aquí en esta rotonda, antes de empezar la calle Sierra de Quiñones. Un marco incomparable. Tenemos Lumber. Lumber, sí, señor. Una tienda de cocina súper interesante, ¿sí? Con unos productos para cocinar que yo creo que ya tengo ganas de que llegue el momento de empezar poco a poco. Vamos a ver lo que nos espera aquí dentro. Pasa para allá, que te están esperando. ¿Eh? ¿Qué te parece el nuevo recinto? Bueno, me gusta. Está esperando que lleguemos nosotros y nos pongamos a disfrutar. Me parece una pasada el sitio, ¿eh? Un sitio espectacular. Electrolux, marca de calidad. Tenemos para hacernos el cafelito. Entre tiempo y tiempo. Tenemos un horno y mira lo que tenemos aquí, ¿eh? ¿A que no te lo esperabas? Una tele. ¿Qué me dices? Una tele, sí, señor. Me has puesto televisión. Aquí podemos guardar cositas para tenerlas ahí un poquito más restringidas. Pero tenemos una tele que la dirigimos. Y que aquí podemos ir poniendo el programa según lo estamos grabando y viendo cosas. O poner recuerdos de la semana anterior, o poner mensajes. De otros días. Ya veremos. Y esta lámpara no es una lámpara, es una campana. ¿Qué me dices? Pues pensé que era una lámpara, de verdad, ¿eh? Porque además con la luz y todo. Con luz. Y esto que parece un adorno, pues esto también funciona. Y ahí es donde vamos a disfrutar. Con un fregadero integrado, bueno, con todo. Ya solo nos falta empezar. Tenemos que pedir permiso a Óscar, responsable de este establecimiento. Y es el que nos va a estar acompañando, nos va a dar consejos, nos va a orientar un poquito sobre todo lo que se puede encontrar en Lumber. Óscar, ven con nosotros un momento. Vamos a explicar, Óscar González es la persona que está al frente de Lumber. Lumber, ¿qué es Lumber? Bueno, pues Lumber es un estudio de decoración con muchísimos años en León, en el cual estamos respaldados por una de las mejores fábricas que hay a nivel nacional. Intentamos sobre todo trabajar con producto nacional. Oye, y con los electrodomésticos que veo que son de primera línea, sí, ¿eh? Sí, los electrodomésticos que os voy a contar. Oye, aquí llega la gente, tú te vienen, tú les asesoras, les dices más o menos en base a su presupuesto, les llevas un poquito de la mano, les hacéis el diseño, es decir, todo integrado. Exacto, aquí. Todo. Para nosotros nos es grato incluso que entren con las ideas. En blanco, es decir, que partan un poco, ¿no? Sí, que nos cuenten un poco todo lo que necesitan, ya que el proyecto de una cocina en una vivienda es lo más complicado que hay. No obstante, nosotros les escuchamos, les asesoramos, les entendemos y a partir de ahí, yo que me encargo de eso, voy a hacer todo lo posible para que el cliente esté con la mayor satisfacción del mundo. ¿Qué me encargo? Pues me encargo un poco del proyecto, del asesoramiento, de la distribución. Una de las cosas más importantes que hay en las cocinas son las distribuciones. Queremos meter muchas cosas a veces y hay que dejar al profesional que funcione un poco. Sí. Oye, hablando de profesional, tú eres la cara visible, pero detrás de ti hay un equipo de mucha gente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Tan importante muchísimo más como que el trabajo que yo desempeño. Tenemos un equipo bastante grande en el cual tenemos los mejores carpinteros, electricistas, instaladores. Tenemos una red de transportes, nosotros tenemos un almacén en Benavente, contamos con otro equipo que tenemos allí, ya que tenemos un estudio también allí. Entonces todo hace que podamos ofrecer un servicio muchísimo mejor al cliente final, que es lo que nos interesa. Bueno, pues nada, con este programa de cocina, que hoy es la presentación, el próximo jueves vamos a estar aquí, ya cocinando por primera vez en esta serie, y vamos a tener ocasión de que nos vayas presentando un electrodoméstico, nos vayas presentando el tema de encimeras que tanto nos preocupa, los muebles, bueno,
De todo un poco. Encantado de hacerlo y disfrutar un poco también con vuestro programa, que a mí me gusta mucho, soy un fan de él, así que fenomenal. Estupendo. Óscar, señores, Lumber, donde estamos, no se lo pueden perder, ni venir aquí, ni ver el programa.